Bien, veamos ahora el siguiente ejemplo, que en este caso corresponde al ejemplo número 2, y nos pide encontrar la longitud de arco de y igual a 4x a la 3 medios de 0 a 1. Bien, entonces lo que hacemos, recordemos nuevamente, tenemos que colocar a la función tal como está, y igual a 4x a la 3 medios, y posteriormente derivarla. Ese es lo que tenemos que hacer primero. La derivada de esto nos daría 4 por 3, serían 12 sobre 2x 3 medios. Menos un entero que vendrían a ser eh, un medio, nada más. Entonces, esto que está acá lo puedo expresar como 12 sobre 2, como 6x a la 1 medio. Ahora, esto que tenemos aquí, que es la derivada, lo vamos a elevar al cuadrado. Vimos que es lo que nos da. Si elevamos esto al cuadrado, aquí vamos a ver que nos da 36x y un medio elevado al cuadrado. Prácticamente nada más nos quedamos con x. Por lo tanto, ya puedo empezar a sacar aquí la longitud que va de 0 a 1 de la raíz de 1 más lo que tenemos acá, que es 36x diferencial de x, de esta manera. Ahora, teniendo esto, lo que puedo hacer aquí fácilmente para poder integrar es que tomaría como u a 1 más 36x para que la diferencial de u... Sea igual a 36 diferencial de x. Por lo tanto, de esta integral de longitud que tengo aquí, aquí necesito agregar de 0 a 1, agregar un 1 sobre 36 y también multiplicar todo esto por 36. Es decir, que aquí me va a quedar 1 más 36x por 36dx. De, de tal manera que yo observe que esto que tengo aquí es du esto que tengo acá adentro es u y esto que tengo acá afuera viene siendo una constante que la puedo sacar porque no la necesito por ahora entonces esto me quedaría como 1 sobre 36 la integral de 0 a 1 de la raíz de u que en este caso lo expreso como u a la u medio diferencial de u de esta manera ahora teniendo esto hacemos la integral y esto nos quedaría 1 sobre 36 y la integral de esto nos quedaría u a la 3 medios, puesto que 1 medio más 1 entero es 3 medios. Y acá abajo también nos quedaría 3 medios. Entonces, aplicando ya la ley de la torta, vamos a ver qué es lo que nos queda evaluado de 0 a 1. Entonces, aquí tendríamos nosotros que esa longitud sería 1 sobre 36. Aquí arriba nos quedaría el 2. Entonces pondríamos, pondríamos 2 u a la 3 medios sobre 3 de esta manera, evaluado de 0 a 1. Entonces, ya aplicando la evaluación, esto nos quedaría como 1 sobre 36. Primero evaluamos el límite superior, que es 1. Y aquí nos quedaría 2 por el valor de u, que ya sabemos que es 1 más 36x, elevado a 3 medios. Y acá abajo colocamos a 3, de esta manera de 0 a 1 entonces evaluando esto nos quedaría como 1 sobre 36 2 1 más 36 que sería por 1 entonces nos quedaría como 1 más 36 y acá abajo pondríamos 3 para este lado sería menos evaluamos en 0 y esto nos quedaría 1 sobre 36 aquí pondríamos a 2 1 Nada más colocaríamos a 1, puesto que 36 por 0 nos va a dar 0, y acá abajo seguimos colocando a 3, entonces nos quedaría algo así de esta manera. Por lo tanto, yo puedo decir lo siguiente: 1 por 2, pues lógicamente me va a dar 2, y abajo 36 por 3 me va a dar lo siguiente: 108. Entonces aquí tendríamos 2 sobre 108, que esto lo podemos simplificar como 1 sobre 54. Entonces colocamos acá 1 sobre 54. Y acá arriba colocaríamos nada más a 37. Aquí está la 3 medios. Aquí también está la 3 medios. No nos olvidemos que están a la 3 medios. Entonces aquí nos quedaría nada más 1 más 36 serían 37. Y esto que está acá a la 3 medios. Ponemos resta. Puesto que 2 sobre 36 por 3 es también 1 sobre 54. Entonces nada más nos quedaríamos con 1 que está elevado también a la 3 medios. Esto lo ponemos aquí como 1 elevado a la 3 medios. Y de esta manera sería prácticamente la longitud de arco. Haciendo estos cálculos nos va a dar un total de 4.1493. Esto es un aproximado, vamos así, un aproximado de 4.1493 unidades. Y esto sería prácticamente nuestra, nuestro ejercicio resuelto.